Good evening. Hi, good evening. Hello, everyone. Good evening, Good everyone. evening. Good evening, guys. Nice to see you again. Me too. Nice to see you. Okay, estamos ahorita solo textos. Vamos a esperar, todavía falta para que empiecen a incorporar los demás. Okay. Hello. Good evening, everyone. Hola a todos. Good evening, teacher. Bueno, vamos a iniciar entonces. Welcome back to another class. This will be the second class. Esta sería la segunda clase. Estamos ya a martes 18 de abril y vamos a retomar lo que dejamos ayer. Entonces, como les pedí ayer, ¿verdad? Necesito los que no tienen la cámara encendida, por favor, enciéndanla. I need to see you. Necesito verlos. Necesito ver que estén ahí. Ok, guys. Bueno, nos habíamos quedado ayer, estábamos hablando sobre las, do you remember? Estábamos hablando sobre las fechas y los meses. Entonces estuvimos viendo, estuvimos practicando y estuvieron diciendo ustedes cómo se pronuncian los meses y las fechas en inglés. También me escribieron en el chat cuándo es su cumpleaños. Estuvimos viendo acá, les presenté. Vamos a ver, les pregunté y les dije, When is your birthday? Y ustedes me contestaron en el chat y me dijeron, de acuerdo a lo que vimos en el video. En el video pudimos observar aquí los months, cómo se pronuncian en las dates. Les recuerdo que para decir las dates en inglés, se le agrega la TH al final para decirlo, ¿verdad? To say it. Entonces acá hay una discusión. Si pueden hacerlo aquí también lo pueden poner. When is Independence in El Salvador? Entonces ustedes pueden formular la preguntita ahí. Una fecha muy importante aquí en El Salvador es el Día de la Independencia. Muy bien, la que hizo este comentario acá. Independence Day is on September 15th. Entonces, aquí está el primer comentario. Y los motivo a ustedes a que sigan haciendo, publicando lo que ustedes puedan escribir ahí. Si ya vieron un poquito más de la plataforma,
En este caso, estaba viendo acá, como decimos, primero se dice el mes, cuando quieren decir una fecha específica. En el caso de ustedes, me dijeron su cumpleaños. Más adelante vamos a ver cómo se dice para las holidays. Vamos a discutir y vamos a hablar un poco sobre cuáles son las holidays, your favorite holidays. Entonces, pero aquí en El Salvador, hay muchas holidays que se celebran en Estados Unidos, al igual que acá, ¿verdad? Pero acá se celebran muy diferente. Entonces, vimos este video, estaba este, también vimos el Future with be going to. Les estuve explicando un poco sobre este futuro con be going to. Futuro, son planes a futuros que ustedes van a realizar. Entonces, estuvimos viendo un poco de este y necesito repasarlo más porque cuando les mostré y les dije que me hicieran oraciones en los breakout rooms, hubieron bastantes errorcitos ahí que me fijé, pero como por el tiempo no me alcanzó, entonces lo vamos a retomar ahora. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Les mostré, les dije yo, que el be going to, para el afirmativo, vamos a ver, primero dice, el be going to, vamos a ver acá. El be going to dice que se usa para planes que es un 100% seguro que van a ocurrir. Así como les decía acá en esta, en afirmativo, podemos decir el sujeto, esta es la estructura que debemos de seguir. El sujeto siempre tiene que ir al inicio, ¿verdad? Ya sea I, ya sea you, she, o pueden sustituir el sujeto por un nombre propio. Por ejemplo, mi nombre, diría yo, en este caso, sería Alexia. Alexia, pero en este caso ya no sería el verbo to be am, sino que Alexia is, porque el pronombre que está tomando, está, este, lo está, se pone en vez de el sujeto, es el pronombre de Alexia. Perdón, el nombre de Alexia. Entonces, sustituye el pronombre de she, porque es ella, o sea, es decir, en tercera persona es singular. Entonces, cambiaría por completo, ¿verdad? Pero en este ejemplo les muestro el sujeto I, que soy yo. I am. El verbo to be ya sabemos que es am, is o are. El verbo to be es ser o estar. Tenemos el going to, que es el que tiene que ir, no cambia, miren, going to. El otro verbo, podemos tener una infinidad de verbos, podemos poner celebrate. Estos verbos, como ustedes lo pueden observar acá, no sufren ningún cambio, porque ustedes pueden decir, ah, no se le pone ed, no se le pone s o ing. No, el verbo en su base infinitiva, celebrate. Entonces digo acá, y le puedo agregar el complemento si yo quiero, ¿verdad? I am going to celebrate my birthday. Luego tenemos otro ejemplo acá en afirmativo que ya es con tercera persona del singular. Y digo, she is going to invite. Es otro verbo. Miren, y pueden fijarse ahí que el verbo no tiene ningún cambio. Este es el auxiliar, que es el verbo to be. Y el main verb, que es el verbo. Ahora tenemos el complement. Y sería, she is going to invite all my friends. Pero esto solo se los muestro para que ustedes sepan cómo es la estructura en afirmativo. Porque el tema lo pide que ustedes sepan formar questions, yes, no questions con be going to. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a transformar estas que están aquí en interrogativas. Como ustedes pueden ver acá, en las interrogativas, permítanme, este de aquí, solo se van a invertir dos palabritas. ¿Cuáles son esas dos palabritas? ¿Alguien me puede decir? El verbo pasa al inicio.
Yes, el verbo pasaría al inicio del verb to be, el El verbo subir, sí. auxiliary, yes, el auxiliary verb, que es el verbo to be, pasa al inicio para hacer una pregunta. Y luego, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente? A ver si se acuerdan. Si lo pueden ver acá, miren las flechitas que indica. Aquí en afirmativo dice, she is going to go to the cinema with Charlie. Y dice que está en afirmativo. Ahora, para pasar esta afirmativa a una question, tengo que invertir solamente dos palabritas. Y ya me dijo, ajá, ya me dijeron una que es el Sería verbo. como por ejemplo ¿Ah? solo el I y el M, como en la primera ejemplo sería Am I going to celebrate my birthday? Yes, entonces en ese caso es el verb to be con el sujeto. Sujeto y verb to be ya no quedaría el sujeto al inicio, sino que pasaría a ser secundario. Y pasa a ser el verbo to be el principal en la oración. Y lo pueden observar acá. Muy bien, que lo notaron. Entonces vemos, miren, el she ya no pasaría a estar al inicio de la oración, sino que ya va después. Y el is tendría que ir al inicio de la oración. Siempre es así cuando van a hacer una question. El verbo auxiliar es el primero en ir en la oración. Y quedaría de esta forma. ¿Alguien la puede leer, por favor? ¿Alguien la puede leer, por favor? La interrogativa, esta de acá. Okay, la primera en donde está el ahí, ¿verdad? Esta, la interrogativa. ¿Se puede ver acá? La que es No. sombrada. Seguimos viendo en en su forma presente. ¿Ahora? Igual. Ah, bueno, es que no, no, permítanme, entonces estaba equivocada. Díganme Hoy sí. ahora si ya. Hoy sí. Hoy sí, ahí disculpen que pensé que ya lo estaba compartiendo. Ahora, les No digo, problema. aquí está. Ahora, aquí estamos, les explicaba, she is going to go to the cinema with Charlie. Está en afirmativo. ¿Qué es lo que va a cambiar cuando quiero hacer una question? Les dije yo, solo las primeras dos palabritas, es decir, el sujeto con el verbo to be cambian de lugar para la question. Y les dije yo quien me hace el favor de leerla ya en la question acá. Ay. Okay, Is. sería Is. is she going to Permítanme. Is. no cambió. Ajá. Perdón, perdón, se me pasó. Ok. Continúa, Is por she favor. going to go to the cinema with Charlie? Yes. Excelente. Muy bien. Entonces, de esa forma, se formaría, valga la redundancia, la question. Y obviamente este tipo de preguntas se contestan con un simple sí o no. Por ejemplo, la respuesta podría ser yes, she is. Acordémonos que tenemos que responder de acuerdo al sujeto al que está mencionando en la preguntita. Entonces digo yes, she is. She is. She. Siempre se me pasa. She is. And no, si es negativo, si se dice que no va a ir, entonces no, she is not. O en su forma contractada, she isn't. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a transformar, se puede decir, a pasar una afirmativa a una interrogativa. Ahora les quiero mostrar donde nos habíamos quedado acá. Y les mostraba acá. Y decía esto. Y ahora utilizamos el verb to be are. Are you going to do anything this weekend? Y esta es su respuesta, ya sea positiva o negativa. Igual tenemos el segundo que yo les mencioné. También pueden poner el nombre del sujeto si ustedes desean, se puede. Simplemente tienen que poner el verbo to be correcto, o sea, que vaya con el nombre. Cuando utilizamos
nombres, por ejemplo, digamos de Keila, como es en singular, estamos hablando solo de una muchacha, que es Keila. En cambio, si habláramos de Keila y de Juan y de Alexia, tendríamos que poner they, porque está hablando en plural. ¿Yes? Entonces, podemos hacer en este caso, is Keila going to have a party for you? Y al final, para que se sepa que es una question también, tenemos que agregar el question mark para cerrar la pregunta. Y de ese modo también respondemos, yes or no. Entonces, las yes no questions siempre empiezan con el verbo to be. Verbo to be es are, is o am. Are, diría, are you o is Kayla. Y vamos a pasar a la siguiente. Y yo les dije, van a escribir dos ejemplos y de las questions y que tenían un poquito de problemitas. Entonces, vamos a ver en este caso, vamos a practicar. Dice, observen muy bien esas imágenes. Vamos a ver, what are these people going to do this weekend? Ahí hay ocho personas. O sea, ocho cuadritos y hay varias personas. Entonces, van a escribir, me van a elegir una y en el chat me van a escribir qué es lo que van a hacer ellos, esos planes que tienen para el fin de semana. Vamos a ver. La primera, yo se la voy a decir. La primera es mía. Yo puedo observar que hay dos personas. Está un boy and a girl. Entonces, se ven bien vestidos. Vamos a asumir entonces, they are going to go dancing. Entonces, aquí la vamos a escribir simplemente en afirmativo. Afirmativo requiere que pongamos siempre el sujeto, luego el verbo to be, les dije, dependiendo del sujeto, cuál es el verbo to be que va ahí. Luego el going to tiene que ir siempre. Y el verbo que no tiene que cambiar. Y lo demás es el complemento. Ahora, vamos a ver. En el chat, vamos a ver si me pueden escribir una oración así sencilla. Elijan una, ya sea de la 1 a la 8, y ustedes me dicen qué es lo que los planes que tienen esas personas que van a hacer el fin de semana. Vamos a ver si lo pueden escribir en el chat. Me la mandan ahí, por favor. Una pregunta ahí. Dime. Ahí dice en la oración que usted ha hecho, dancing, que están bailando, está en ING. No, este es el complemento ya. El El verbo, complemento. ajá, Bueno. yes. El Ah, verbo es aquí, miren. ya, Aquí yo le ese. pongo, vamos a ver aquí. Si puedo, les voy a explicar. They are. Tenemos el sujeto, el verbo to be, going to, que es obligación que vaya, to go. Y el otro que me pide es el otro verbo, el main verb, el verbo principal. Go dancing. En este caso, cumple la función de el complemento. O sea, van a ir a bailar, dice. Van a ir a bailar. Van a ir a bailar. Entonces, Ok, vamos a ver. en esa parte no se pudiese poner el verbo en su forma base. De aquí es, no, acá está el verbo ya, en su forma base. Ajá, el Entonces, otro, el el del otro dance. no es, no, ahí no. They are going to dance. Tiene que ser dancing. En este caso, ustedes lo que van a hacer acá, vamos a ver, quiero ver los chats, a ver cómo me los van escribiendo. Pongan el número ahí. She is going to read a book. Vamos a ver aquí. La anterior. There. She's going to read a book. Yes, muy bien. Entonces tenemos la estructura que la siguió correcto. She's going to walk this weekend. Excellent. Y tenemos she's going to walk this weekend. Muy bien. Vamos a ver. He is going to swim in a pool. Muy bien. He is going to watch TV.
Muy bien, excelente. They are going to eat at a restaurant, sería ahí, at a restaurant, en el restaurante. He, en este caso, he como es de la tercera persona en singular, tenemos que usar acá el is. Yes, singular. Tenemos que decir he is going to go swimming. Muy bien, ahí esa palabrita se me fue una. They are going to watch a movie. Excellent. She is going to be reading a book. Muy bien. She's going to be reading a book. They will see a movie in the cinema. ¿Cuál no me han puesto? ¿No me han escrito el número 8? She's going to swim. Yes, excellent. She's going to swim. El número 5 creo que no me lo han hecho. El 8 tampoco. Vamos a ver. ¿Quién más? Ahora, vamos a ver. Creo que escribí aquí los ejemplos. En el primero dice, she's going to read. Simple y sencillo. Ella va a leer este fin de semana. Entonces, ahí le vamos a poner el siguiente. He is going to swim. Vemos acá la estructura. Seguimos acá. ¿Qué dice? She is going to walk. Muy bien. Seguimos la estructura siempre. Primero, en todas tiene que ir el sujeto. Sujeto primero en afirmativo. Luego, he is going to work. Very good. Es así, esa es la 8. Very good. He is going to work this weekend. Entonces, la que faltaba era la 8. Muy bien. Entonces les decía, luego dependiendo del sujeto vamos a poner el verbo to be. Yes. Ahora, number four, she is going for a walk. Todos le atinaron y muy bien. She is going for a walk. O como me ponían acá arriba. She's going to walk this weekend. También se puede porque se puede observar que está caminando. Ahora, they are going to dinner. A ver, este no me lo pusieron. Vamos a ver cuál, el anterior. El anterior. ¿Qué era este? El número 5. El número 5 creo que nadie me lo puso ahí, pero que se pueden ver a una pareja que está pasando el rato y es muy probable que ellos vayan a ir a cenar. Van a cenar este fin de semana. Entonces, vamos a ver acá donde me había quedado. They are going to see. Ese to see se me fue ese will de ahí. A movie on the cinema. At the cinema. There. ¿Cuál me quedó? Ok. He is going to watch TV. En las 6 dice: aparece un hombre que está viendo TV. Entonces, ¿qué es el plan que va a tener el fin de semana? Va a ver televisión. Luego, they are going to the movies. They are going to the movies porque se ve que están dentro del cine. Y la última, he is going to work. Very good. Entonces, podemos observar acá las cinco oraciones, las ocho oraciones en afirmativo. Ahora, estamos excelente ahí. Ya no, les puedo decir que ya lo pasan aquí y ahora es que les quiero decir acá. Ahora en la speaking activity. Vamos a ver. Ahora va a ser en pregunta. Now ask your partner if he is going to do the facing part A this weekend. Van a preguntarle a sus compañeros si van a hacer algo de las cosas que están acá de estas este fin de semana. Por ejemplo, me pueden preguntar a mí si voy a ir a correr este fin de semana o si voy a ir a ver una película el fin de semana. Entonces, para eso dice acá, ¿cómo se va a hacer? Les doy un ejemplo aquí. ¿Cómo lo van a preguntar? Are you going to go dancing this weekend? Dependiendo de cuál le vayan a poner ustedes. En la primera,
como ellos se supone que van a ba ir a bailar, me preguntan a mí, "Are you going to go dancing this weekend?" Y la respuesta podría ser, "Yes, I am going to go to a new club downtown." Sí, voy a ir a un nuevo club. Esta segunda dice, "Are you going to go with a friend?" Está preguntando si voy a ir con un amigo, pero solo necesito que les pregunten, se pregunten. Estoy acá. Are you going to go? Are you going? Primero, tienen que poner la base, que es are you going, y luego me van a poner el complemento, lo que resta de acá. Por ejemplo, les dije acá, to go dancing. Are you going? Vamos a ver. Are you going to go dancing this weekend? El complemento sería this weekend. En la segunda sería, are you going to read this weekend? No sé si me van captando aquí, cómo quiero que les vayan preguntando. A ver qué me dicen ustedes. Sí, mi pregunta, tengo una pregunta. Yes, dime. ¿Podríamos cambiar o ocupar cualquier verbo? Como por ejemplo, are going to buy a new cell phone this week? Yes, pero se lo vas a preguntar. Entonces, si tú le quieres cambiar, porque yo lo que les estoy pidiendo nada más acá es que les pregunten a sus compañeros si van a hacer alguna de estas cosas este fin de semana. Pero si ustedes le quieren cambiar completamente y preguntarle otra cosa, que si va a ir a comprar un teléfono este fin de semana, lo pueden hacer también. Solo le cambian ahí el verbo. Entonces, ahí como me decía, ¿alguna otra pregunta de alguien más? ¿Me están entendiendo cómo quiero que formen las preguntas? Teacher, Yes. y en el ejemplo número 7, Yes. they are going to, y el verbo ahí, ¿cuál sería? Ah, sí, es cierto. They are going to watch. Ahí se Watch. me saltó. Ahorita lo voy a arreglar. Se me fue. Thank you por decirlo. Okay. Muy buena observación. Thank you very much. Okay, ahora. They are going to watch the movies. Okay, vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? No sé si estamos claros. Sí, está claro. Para ver. Vamos a ver entonces. Bueno, les voy a ir a preguntar acá. Me están diciendo que tienen, que hay varios que se han quedado sin entrar. Hay problemas con Zoom. No sé, se les fue el link. Bueno, vamos a esperar, tal vez es por el internet. Esperemos un ratito ahí para que los demás se puedan incorporar. Y ahorita, ¿cuántos hay? 20. Ok. ¿Y los demás? Tienen encendida la cámara. Muy bien. Entonces vamos a continuar, como les decía. Formen ahí su preguntita, la que le quieren hacer a algún compañero, de las actividades que les presenté, y luego le dicen a quién le quieren preguntar y para que esa persona les pueda contestar. Pero primero formen su preguntita. Vamos a ver si necesitan ayuda, me dicen. Acuérdense que la pregunta siempre tiene que ir, como es a alguien que le van a preguntar, tiene que empezar, are you? Y
obligatoriamente también tienen que seguir la estructura del going to. Are you going to? Y luego el verbo. De acuerdo, acá está. Puede ser to go, to read, to swim, and going for a walk. Eso sería she's going for. Okay, vamos a ver acá. They are going to dinner. He is going to watch TV. They are going to watch the movies. And he is going to work. De acuerdo a las que tengan acá. Primero formen la preguntita para que luego se la hagan a sus compañeros. Miren cómo tienen que quedar acá. Solamente para intercambiar lugar, siempre les dije el verbo to be con el sujeto. Luego, lo demás de going to the cinema with Charlie. Y obviamente los que el que haga la pregunta a la otra persona tiene que responder ya sea con yes o con no, dependiendo si lo va a hacer, ¿verdad? Este fin de semana. Entonces, vamos a ver. ¿Quién está listo ya? Vamos a pasar a la otra para que le puedan. ¿Quién está listo ya? ¿Quién está? Teacher, I am ready. Okay. Dime tu nombre. Who is speaking? Who is speaking? ¿Quién está hablando? Tell me your name. Jacqueline, ya te atiendo, Jacqueline. Primero, el que me dijo. Ok, ¿a quién le quieres preguntar? Ahí puedes ver los nombres. Vamos a ver a quién le pregunta. Estén listos ahí. Hello. Hello, Hello. Vamos con Jacqueline entonces. Vamos a ver, creo que le pasó algo ahí al compañero. Jacqueline, ¿a quién le quieres preguntar? ¿Me pueden escuchar? Que veo que Jacqueline levantó la mano. Mi teacher. Yes, ok. ¿A quién le quieres preguntar? Tú, Cecilio. Ok, pregúntale. Cecilio, are you there? Cecilio, are you there? ¿Estás ahí? Yes. Ok, vaya. Ok, Jacqueline, preguntémosle. Cecilio, are you going to work this weekend? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Así tiene que ser. Muy bien. Thank Excelente. you. Vamos a ver. ¿Quién más? Ahora, don Cecilio, dígame a quién le quiere preguntar usted ahora. Ahí están todos los compañeros. Habemos 21. Alicia Pérez. Alicia. Alicia, are you there? Hola. 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 Okay. Okay. Preguntemos. Good night. Good night. Hello. Are you going to read this weekend? Vamos a ver, Cecilia. Alicia, perdón. Or no. I
Solo le vas a decir sí o no. Yes, Yes, or no, I am not. I Ok, am. very good. Ok, Alicia. Vamos a ver, ¿ya tienes formada tu preguntita? Sí, yes. Ok, ¿a quién le quieres preguntar? Quiero ver los nombres. Ok, ahí están todos, ahí los puedes ver. Quizá Maribel Guerrero, no sé Ok, si está. Maribel Guerrero no tiene encendida la cámara. Vamos a ver, Maribel, encienda la cámara, por favor, a ver si estamos ahí. O a otra persona. Ok, Maribel, ahí está ya Maribel. Ok, Alicia. Este, Preguntemos. no sé si está bien mi pregunta, pero Vamos a ver, sí, dime. are you going to you swing? Are you going to go swimming? Swing, Swimming, ok. en swing. Yes, very good. Ok, Maribel. Yes or no? No, they are not. I am not. Yes. No, I no, am. no, I am not. perdón. Porque te está preguntando a ti. Yes. Tiene que ser muy bien. Yes, gracias. Excelente. Vamos a ver entonces ahora, Maribel. ¿Tienes lista tu pregunta? Para que le preguntes a alguien acá. Ok. Vamos a ver. Elige a alguien de los que no han pasado. Ok. Permítame. Jennifer Arevalo. Jennifer Arevalo. Hi. Hi. Okay, Okay, Jennifer. Okay, pregúntame, Maribel. Yes. are you going to work this weekend? No, I'm not. Okay, very good. Okay. Muy bien. Thank you. Vamos a ver, Jennifer, no lo has dicho, ¿verdad? Te toca entonces la pregunta. Vamos a ver a quién le quieres preguntar. Alicia Pérez. Ella ya pasó. Ya Ella pasó. ya pasó. Aquí hay muchos. Está. Ya pasó. Alejandra María. Alejandra María. Ok, Alejandra, no has pasado. Ahora es tu turno. Va. Preguntemos entonces. Are you going to swim this Sunday? No, I am not. Excellent, guys. Muy bien. Ok, thank you. Ahora vamos, Alejandra, elige a quién le quieres preguntar. A Ingrid. Ok, Ingrid, ¿lista? Ok, pregunta. Yes. Pregunta. Is good to watch TV? Yes, I am. Ok, very good. Thank you, Alejandra. Ahora, Ingrid, ¿a quién le vas a preguntar? Permítame. Buenas noches. Capitán Hermana. Alicia ya pasó, Ya ¿verdad? pasó, Alicia. Todos quieren preguntarle a mi Alicia. A Jenny Molina. Jenny Molina, ok. Ella no ha pasado. Muy bien. Pregúntale, Ingrid. Are you going to watch TV the Monday? Ajá. Yes, I am. Ok, very good. Thank you. Ingrid, vamos a ver, Jenny, ¿a quién le vas a preguntar? No veo los nombres. Pregúntame a mí si quieres y yo después. Vale, okay. Sí. Is he going to watch TV weekend? Ok, en ese caso, ¿me estás Sería refiriendo a él? chi, sí. Ajá, entonces yo te Sería, diría. is she Ajá. going to watch TV weekend? Ok, yes, I am. Sí, voy a ver tele. Muy bien. Thank you, Jenny. Vamos a ver de los que no han pasado, ¿quién quiere preguntar? Les pregunto yo. Yo, teacher. O ok, Juan. ¿A quién? Es que no veo los nombres. Vaya, No ve, sé por qué no. está Víctor, está José Alfredo, de los que no han pasado. Vale, Víctor, está bien. Ok, Víctor. Vamos a, bueno, pregúntele.
Okay. Are you there, Don Victor? Yes. Mr. Victor, Ahí sorry. está. Yes. Okay. Okay, Don Mr. Victor. Are you going to mall this weekend? ¿Me lo podrías repetir, por favor? Are you going to mall this weekend? To work this weekend? Ah, to work. No, mall. The mall. Are Mall you going to es. the mall? Ya. Ah, ok. Entonces, si vas a ir Centro comercial. al centro comercial, Ah. sí. No, I'm not. Ok. Very good. Ok, Víctor. Thank you, Juan. Vamos a Thank ver, you. Víctor, ¿a quién le quieres preguntar? ¿Está don José Alfredo, Lourdes Núñez, Olivia? Olivia. Olivia, ok. Estamos listos. Pregúntale. Olivia, are you going to eat fish this Friday? No, I'm not. Okay, Okay. excellent. Thank you, Victor. Okay, Olivia, are you Okay. ready? ¿Le puedes preguntar a alguien, Olivia? Okay, ¿a Sí. quién? A Ignacio no le han preguntado. A Ignacio, no le han preguntado a Nelson, a Olga, Luis Alejandro. Se me están quedando calladitos. Gustavo Olga. Montes. Enciendan las cámaras. Guys, please. Olga Lisette. ¿A quién le vas a preguntar? A Olga Lisette. Olga. Ok, Olga. ¿Estás ahí, Olga? Profe. Olga. Hola, yo voy manejando, parece que solo voy oyendo. Ah, ok. Vamos a ver. Aquí voy pendiente de la clase. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿le vas a preguntar o vamos a esperar que termine? Vamos a ver, pregúntale a alguien más. Olivia. Okay, a Nelson. Ok, Nelson. Okay. Are you going to swim this weekend? Ajá, Nelson. Nelson, are you there? Nelson Eduardo, are you there? Yes, miss. Okay. Olivia te hizo una question. Vamos a ver, Olivia, repítesela. Okay. Are you going to swim this weekend? Are you going to swim this weekend? Te pregunta. Are Yes, you I am. going? Okay, very good. Thank you. Okay, thank you, Olivia. Vamos entonces, Nelson, ya la última. A ver, ¿a quién le vas a preguntar? Si gusta, pregúnteme, quiero participar. Ah, usted. Vale, está bien. Are you going to the movies this weekend? No, I am not. Okay, muy bien. No voy a ir al cine este fin de semana. No, claro que no, hoy no. Okay, thank you very much for your participation. Yes, ¿quién me está levantando, Lourdes? ¿Quieres? Okay, vamos a ver, Lourdes. Para usted. Okay, para mí. Okay. Are you going to sleep tonight? Yes, I'm going to sleep very late. Thank you por la Very pregunta. Muy bien. Sí, voy a dormir, pero muy tarde esta noche. late. Excelente. Ok, vamos a ver. Continuemos entonces. Vamos a ver, les dije ahora. Vamos a ver acá. Ahora ya vi que ya pueden hacer preguntas con going to. Todo esto está en la plataforma, ustedes lo pueden escuchar. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Are you gonna? Ahora, quiero mostrarles esta parte donde se muestra la
la reducción de going to cuando se habla. Entonces, para que los americanos, nativos americanos usualmente, no dicen el going to, ¿verdad? Porque ellos, como suelen hablar bastante rápido, lo dicen de otra forma. Entonces, por eso se le dice reduction of going to. ¿Cómo se va a hacer eso? Vamos a poner atención al siguiente video. Vamos a ver quién está en el chat. Olga, sí, ya me di cuenta, Olga. Vamos a ver si te incorporas después. Pongamos atención a ver. ¿Lo pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor? Se escucha suave. Me escucha bajo, teacher. Vaya, ahora sí. In talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening. ¿Ahora sí? Better. Yes, teacher. Okay, muy bien. Yes. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples. Okay, como ustedes pudieron percatarse y escuchar, los que estaban hablando no dicen going to, ¿verdad? Sino que dicen gonna. Entonces, así se reduce el going to cuando se va a hablar. Obviamente, cuando se escribe, se escribe going to, pero a la hora de hablarlo, en el spoken, como dijo él, se dice gonna. Entonces, en este caso, sería, are you gonna have a party? Are you gonna go to a restaurant? Vamos a escuchar de nuevo, a ver cómo lo dice. It's cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you gonna have a party? No, I'm gonna go out with a friend. I'm gonna go out. Escuchen, ¿verdad? La reducción para que hable más rápido. Entonces, are you gonna have a party? Le dice, no, I'm gonna go out with a friend. Ya no dice el going to. Entonces, de esa forma, se reduce el going to cuando nosotros hablamos y decimos, are you gonna have, el going to ya no se va a decir gonna. Vamos a escuchar. Permítanme que está cargando. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, pronunciation is one of the most difficult to learn in English. Okay, entonces, ahora vamos a ver. Vamos a practicar entonces cómo lo vamos a decir. Yo les voy a decir la forma escrita tal como está. You are going to study English this summer. ¿Cómo vamos a reducir y decirlo de forma diferente? El going to. Para que se reduzca. A ver quién me dice. Sería, you are going to study English this summer. Yes. Okay, muy bien. Ahora en forma de pregunta. Are you going to study English this summer? ¿Cómo quedaría esa también? A ver, ¿alguien más? Are you going to study English this summer? Excellent. Yes, are you gonna? Ahora, dice la de Alex, esta parte de acá, de la pregunta. Vamos a ver, ¿cómo lo diríamos? ¿Alguien más? I need a volunteer. Are they going to eat out tonight? ¿Cómo sería para reducir el going to? ¿Algo otra participación, por favor? Are they gonna eat out tonight? Yes, excellent. Is Alexia going to buy a house? A ver. Can you hear me?
Alexia is gonna buy a house. Is Alexia gonna buy a house? Okay, muy bien. Ahora que ya pasamos en la reducción, es bien sencillo. Solo en vez de decir el going to, digo gonna. Gonna, para que suene más rápido. Entonces, ahora, ya vimos las questions de yes or no. Ahora tenemos que ver las WH questions would be going to. Estas se diferencian de las yes, no questions, que estas son con respuestas más específicas. Es decir, en la primera solo digo sí o no. En esta quiero saber exactamente qué es lo que piensan. Por ejemplo, where are you going? Yo les pregunto, where are you going this weekend? Sería un ejemplo. Entonces, yo quiero saber específicamente dónde van a ir ustedes. Y entonces, ustedes me pueden responder. I am going to the beach. I am going. Siempre usando el going to. I am going to the beach. Entonces, dice acá que las preguntas WH questions son abiertas. Con going to, dice que requieren que usemos preguntas tales como where, what, which, who, why, and how, y algo otras. Entonces, todas estas preguntitas que ven acá se ponen al inicio de la oración. Como lo pueden ver en este caso, yo les digo, where are you going? What are you going to do? ¿A dónde vas? Significa la primera. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y podemos observar en la siguiente más ejemplos. What are you going to do? Yo les pregunto, what are you going to do tomorrow? Ustedes me pueden decir, I am going to the beach, I am going to the movies, I am going to eat at a restaurant, etc. Where are you going to live? I am going to live in Madrid. Está preguntando, o sea, por eso le dicen open questions, que la información es más específica. O sea, se tienen que rebuscar más y responder estas preguntas. Ya no son de yes or no. ¿Ok? Entonces, aquí les mostraba. Estas son las yes, no. Como pueden ver, comienzan con el auxiliar que es el to be. En cambio, las question words siempre comienzan con una de las palabras que les mostré acá. Ya sea where, que significa dónde, what, qué, when. ¿Cuándo? ¿How? ¿Cómo? Entonces, luego utilizamos, dice, ya de ahí va el verbo to be. What are you going to spend your holidays? Y la respuesta la pueden ver que ya no es yes or no. Les está preguntando algo específico y ustedes tienen que responder de esta manera. I am going to spend my holidays in Italy, dice. What is Frank going to have for dinner? He is going to have a pizza. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver si me lo logran. Vamos a ver. Vamos a completar esta conversación con la correcta forma del be going to usando, vamos a ver, las question words. Pero las question words ya están aquí. Solo necesito ver si ustedes me pueden ayudar a rellenar los espacios. Por ejemplo, en la primera dice, what are you going to do for Halloween? Y responde, I don't know. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pasar este not to a usarlo con going to. Vamos a ver cómo quedaría. I don't know. I am not going to do anything special. Entonces, lo que les pido yo es que hagan el uso de going to, y obviamente el going to siempre tiene que ir antes del verbo que está entre paréntesis. Recuerden que el verbo no tiene que sufrir ningún cambio. Por ejemplo, aquí lo puse yo. Dice aquí, I am, como el sujeto soy yo. Entonces diría, I am not going to do, porque aquí dice not to do. I am not going to do. Vamos a ver
¿Quién me ayuda en la segunda? Well, dice, Pat and I, y el verbo que tienen que ir después tiene que ser have. No tiene que sufrir ningún cambio. Vamos a ver, ¿cómo quedaría? ¿Alguien me diga? Pat and I going to have a party. Going to have a party. Excellent. Can you come? Muy bien. Can you come? Le pregunta. Ahora le responde el otro. Dice, sure. Esta ya es una pregunta con una de las WH questions. Entonces, como podemos observar, el sujeto es you. ¿Cuál sería el to be que le agregaría antes de you? Are. Excellent, guys. Where are you? Y luego tengo otra vez el verbo have. Pero en este caso tengo que utilizar siempre el to be, el going to, perdón. ¿Cómo quedaría esa parte? Going to have. Going to have. Excellent, guys. Entonces quedaría, where are you going to have the party? Muy bien. Vamos con it. It, se, ya sabemos que es de la tercera persona del singular, he, she, it. Entonces, tendría que ser is it is gonna be. Excellent. Muy bien. It is going to be or it's gonna be. Ya están aplicando la reducción de going to. Muy bien, lo solicito. Ahora, vamos con la otra question. Dice, what time? What time? Entonces, en este caso, the party. Is. The party. Is. What time is the party? Going to start. Muy bien. Excellent. Ahora, at 6. And it. Otra vez tenemos el it. ¿Cuál utilizamos ahí? Is going to end. Acuérdense que solo vamos a sacar el verbito de aquí, ¿verdad? Del paréntesis y lo vamos a agregar aquí. Y digo, it's going to end around midnight. Very good, guys. Ahora, pregunta, ¿quién dice? Who? Y luego está el sujeto, you. Who are you going to invite? Yes, very good. And the last one, we are going to ask all of our good friends. Muy bien. Excelente, han hecho un buen trabajo. Los felicito. Vamos a ver acá. Les quería enseñar también las festivities. Esto es muy importante. Necesitaba enseñarles estas festivities de la US. And aquí hay un video en la plataforma sobre las festividades en Estados Unidos, the holidays. Y vamos a verlas, vamos a escuchar. A ver, ¿cómo es que se pronuncian estas en inglés? Pongamos atención, por favor. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary related to holidays in the U.S. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the U.S. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, 4th Thursday in November. Christmas, December 25th. Now, I would like for you to use the vocabulary to talk. Okay, pudieron escuchar acá las holidays en the U.S. Entonces podemos observar aquí estas distintas holidays. ¿Cuáles celebramos nosotras acá en El Salvador?
¿Quién me puede decir? Which one do we celebrate in El Salvador? January 1st. January 1st. January 1st, que es New Year's Day. Excellent. ¿Cuál otra? Mother's Day. February. Mother's Day. Muy bien. Valentine's Day es February. Valentine's también celebramos. Sería. Vamos a ver. Independence Day. Independence Day. ¿Cuándo es el día de la independencia aquí en inglés? September 14. Yes, 15. Excellent. 15. Muy bien. ¿Celebramos el Halloween aquí? No. No. Hay lugares que sí, pero usualmente no. Thanksgiving tampoco lo celebramos. Christmas sí lo celebramos. Celebramos Christmas Eve en el día siguiente, ¿verdad? Les voy a mostrar aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer la última práctica. A ver. Do you celebrate any of these holidays? Les pregunto. ¿Celebran alguna de estas holidays? ¿De estas festividades ustedes? Yes. 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 We celebrate. Valentine's Day. Valentine's Day, very good, yes. Christmas también. Christmas hacemos los panes, los tamales, pasamos un buen tiempo con la familia. How do you celebrate them? Les pregunto, ¿cómo la celebran? O sea, salen con su familia, lo pasan en su casa. A party. A party, yes. We party all night. Muy bien. Sí. We have dinner. We have a dinner with my family. A family night. Puede ser. We go out to a restaurant. Cuando es San Valentín, ¿va? Y entonces, usualmente, todas las parejas siempre, usualmente salimos a comer afuera. Entonces, we go to Pizza Hut, we go a un lugar más fancy, ¿verdad? Podría ser La Pampa, we go to Tony Roma's, etc. Ahora, what? ¿Hola? El biggest. El biggest. Yes. Ok, también vamos a comer hamburguesas, se puede. Pero sáquenlos a lugares más fancy, más caritos, ¿verdad? Para el Valentine's. Sirve de algo eso. Vamos a ver, what are some holidays in your country? Vamos a ver, ¿cuáles me pueden mencionar ustedes? Me ponen en el chat ahí, por favor, una de las festividades que nosotros celebramos acá en El Salvador. A ver si me lo pueden escribir en el chat. Festivities. Además de estas. A ver, vamos a empezar a escribir. ¿Cuáles son algunas que conocen ustedes de las festividades? Mother's Day, Father's Day, excellent. Hoy, para el inicio de mayo, hay varias holidays. Una de ellas es Mother's Day, que es May 10th. Los canchinflas en Nahuizalco, eso no la sabía, amigo. We celebrate Pupusas Day. Ah, ok, yes, Pupusas Day in El Salvador. Women's Day, Work Day, que es el Labor Day, Independence Day. Very good, yes. Vamos a ver, tenemos, ¿no se acuerdan de la del Teacher's Day también? Está, ¿cuál otra? Independence en septiembre, en octubre. Está la de Earth Day, yes. Easter Holidays, que son las que acaban de pasar. Earth Day creo que fue, ¿cuánto es hoy? Creo que fue en uno de estos días, el Día de la Tierra. Muy bien, entonces, ¿cuáles otras? En septiembre solo tenemos Independence. En octubre está la del primero. No, la del 2. ¿Cómo se le llama a esa?
Vamos a ver. May 1st, que es the Labor Day, Teacher's Day, July 22nd. Ahí 22nd es con, no se escribe ya con TH, ¿ok? Cuando es 21, 22 y 23, no se escriben con TH. Vamos, ok, very good. Igual que cuando digan 21, 21st. 22nd, 23rd. Vamos a ver entonces. Permítanme, aquí tengo unas. Vamos a ver si adivinaron algunas de estas. Tenemos las que están cerca. La primera, que es el primero de mayo, es Labor Day, el día del trabajo. Tenemos, ninguno me dijo el día de la cruz. Cross Day. Tenemos también el mayo, lo tenemos Soldier's Day, el día del soldado. Y obviamente el del más especial, ¿verdad? Mother's Day. Y luego del Mother's Day pasamos a junio, que es el mes del papá. Father's Day, y luego viene el Teacher's Day, y luego vamos aquí en orden, ¿verdad? Tenemos la de San Salvador, que es del 1 al 6, y luego septiembre. Ah, y en octubre tenemos el Día del Niño, Children's Day. Vamos a ver quién más ha respondido. ¿Cómo se dice el Día del Niño? Children's Day. Acá está, Children's Day. Día del Niño. Labor Day. De los difuntos sería All Souls Day. First and second, excellent. November, Day of the Dead. Yes, very good. Muy bien. Ok. Y tenemos de ahí los que se vienen ya en noviembre, tenemos esos. Y en diciembre celebramos Christmas Eve en Christmas Day. Ahora. Vamos a ver. Ok. Ya por último. What is your favorite holiday? A ver quién me puede decir de las que mencionamos aquí. Dígame, what is your favorite holiday de todas las que mencionamos? Mother's Day. Christmas. Christmas, Mother's Day, Father's Day para los papás. December 31, and 31st. My birthday. Ah, ok. Obviamente para los demás es su cumpleaños, yes. Es muy especial. Your birthday, muy bien. ¿Cuál otra? A ver los demás, ¿cuál? What is your favorite holiday? Terminen de decirme los demás que December, faltan. December 31st. 31st? Yeah, for me. Okay, muy bien. For you, very good. ¿Y para los demás? No me quieren decir. Bueno, para la mayoría digo yo que es su cumpleaños, ¿verdad? Es un día muy especial. También el Día de las Madres, Mother's Day, Father's Day. Ok, guys, entonces ya les mencioné, vamos a quedarnos. No sé si tienen alguna preguntita. Solo una cosa, teacher. Yes. Solo quisiera ver si puede ponerla de nuevo la presentación. La diapositiva donde están las respuestas. ¿Las respuestas del going to? Sí. ¿Esta? No. No. No, estaba más después. Donde íbamos a, ¿cómo se llama? Rellenando los espacios. Ah, ok. Esa es la otra. Es esta. Ok, no sé si tienen más preguntas. Sí, yo dijo que podríamos en esa, YouTube. Cabal. Gracias, teacher. Okay. Sí, esa. Ajá, alguien. ¿Yes? En YouTube, usted dice que está sí. La clase. La clase, ahí no les envié el link. Pero a mí no me carga el vínculo, entonces no sé si hay cómo verla. O sea, ahorita te lo voy a mandar al grupo de WhatsApp
para que te dirijas ahí, porque ahí está la primera clase ya subida. Y hoy en la noche voy a volver a subir esta. Entonces, al grupo de WhatsApp estás pendiente para que me puedas revisar ahí a ver si te dirige a la playlist. ¿Ok? Ya lo voy a hacer. Solo termino la clase aquí y ya. Gracias, teacher. Ok, ¿no hay más preguntas? Una pregunta, teacher. Yes. Con respecto al el otro módulo. Yes. Los diplomas, ¿cuándo los mandarían? No tiene conocimiento. ¿Del módulo anterior? Sí, del 2. ¿Del 2? Ah, ¿sí? Miren, les voy a averiguar. Y yo les mando un mensaje mañana en la mañana. A ver qué me dicen, ¿ok? Porque ahorita no tengo el conocimiento, pero yo les puedo preguntar, no hay problema. Ah, excelente, gracias. ¿Ok? Bueno. ¿More questions? No question. No question. Ok. Bueno, entonces, chicos, nos vemos mañana a la misma hora, ¿ok? Y si pueden avanzar en la plataforma, lo hacen. Goodbye. Good night. Take care. Goodbye. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Goodbye.